tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Així justifica Pedro Sánchez el nomenament de l'exministra Dolores Delgado com a nova fiscal general de l'Estat. A les Illes, la majoria de fiscals opinen que perjudica la imatge del Ministeri Públic. Espero y deseo que ella sea plenamente consciente de que ella es ante todo fiscal general. La ley le da plena autonomía frente al gobierno. El gobierno no puede impartir órdenes al fiscal general. Sánchez assegura haver demanat a Delgado que actuï amb absoluta independència, però això no convenç l'oposició. El PP no es creu les paraules de Sánchez, el qual demana als populars que no bloquegin la justícia. Ciutadans ho ha qualificat de cop a la credibilitat de la institució. Vamos a ejercer de muro de contención ante esos ataques sistemáticos a nuestras instituciones y también a la separación de poderes. Es que la cuestión es que la oposición está en contra de este nombramiento y de todos los nombramientos. Hasta incluso de aquellos que no conocen. Lo peor de esta decisión no es solo la politización que supone, no es solo el duro golpe a la Fiscalía, sino que nos muestra que el sanchismo no tiene ningún tipo de reparos. PP i Ciutadans ja han demanat la compareixença de Sánchez al Congrés perquè n'expliqui els motius. Dijous, el nomenament serà sotmès a l'informe del Poder Judicial, el qual no és vinculant.